Residentes en el distrito municipal La Peña denunciaron la situación que viven por la falta de suministro de agua potable. Aseguran tienen más de 3 meses que no reciben de forma estable el preciado líquido. Nosotros tenemos una situación gravísima con relación al agua. Nosotros tenemos cerca de 3 meses que no nos dan el servicio. Ahora en estos últimos días estuvo llegando un poquito, pero solo llega a la mitad de la comunidad. A la parte alta, aquella parte, no le está llegando. Nosotros fuimos una comisión de aquí de la comunidad, de la Junta de Vecinos y de otras personalidades y supervisamos lo que es la toma en Brazo Grande y supervisamos el acueducto, donde nos dimos cuenta que a la tubería le está cayendo suficiente agua como para que ellos nos den el servicio. Sin embargo, hay una serie de piscinas en la parte alta de allá de Brazo Grande, el Alto de Cueva, que se están apropiando del líquido, de ese preciado líquido, y a la comunidad no nos está llegando. Por lo que hacemos un llamado al señor César Martínez, al señor Juan Carlos, ingeniero de INAPA, que por favor vengan a resolver el problema del agua aquí en La Peña. Pues de lo contrario, La Peña a partir de este momento no va a tener alegría, porque hasta que nosotros no nos resuelvan las reivindicaciones que nosotros necesitamos, nosotros no vamos a estar tranquilos. Para NTN, su noticiero regional, Yoani Paulino.